buscando información para documentar desde el punto de vista histórico su proyecto. Un proyecto que consistía en hacer accesible, transitable o más accesible de lo que es en la actualidad un tramo de la ribera de la margen derecha del río Pisuerga, su paso por Valladolid, el tramo comprendido entre el Puente Mayor y el Puente del Poniente. A mí desde el primer momento el proyecto me cautivó, no solo por lo que en sentido estricto contemplaba el proyecto, que era al final, pues poner en conocimiento de todos y a disposición de todos hacer accesible y disfrutable un tramo del río o de la ribera del río que contiene muchos valores, que contiene pues, el lugar donde estuvo ubicado el ingenio de Zubiaurre, pues, donde se subía el agua para aquel fantástico jardín que albergaba el Palacio de la Ribera, ese palacio mítico de la estancia de la corte de Felipe III en Valladolid, pero además ahí estaba la fábrica de carburadores y ahí es un tramo con una riqueza medioambiental extraordinaria como ahora nos contarán. Bueno, pues más allá de todos estos valores, lo que a mí me cautivó de este proyecto es que encaja perfectamente con la definición y con el concepto, con la forma de contemplar el patrimonio que tiene la UNESCO, una forma de contemplar el patrimonio en la que desde hace unos meses venimos trabajando un grupo de personas de la Universidad de Valladolid y del Ayuntamiento, pues a raíz, supongo que muchos de vosotros habéis ido a hablar de ello, a raíz de la propuesta de candidatura de nuestra ciudad para entrar en la lista del patrimonio de la humanidad. Esta forma de contemplar el patrimonio de UNESCO, más allá de contemplar el valor intrínseco de los patrimonial de los bienes, se fija también en la forma en la que la ciudad percibe esos bienes, en la forma en la que la ciudad gestiona esos bienes y la forma en la que la ciudad consigue hacer partícipe al conjunto de la sociedad en la gestión, en el disfrute y en la organización de esos bienes. Esta perspectiva es especialmente importante en una ciudad como la nuestra, que tiene un riquísimo patrimonio histórico, pero un patrimonio muy disperso, un patrimonio muy alterado, un patrimonio muy descontextualizado, cuando no desaparecido, pues como fruto del propio éxito de la ciudad, el propio éxito, a veces es una ciudad industrial, con muchas sombras, pero también con muchas luces. Pues bien, un proyecto que nace de la iniciativa ciudadana, un proyecto que además quiere tener en cuenta la opinión de colectivos de la ciudad y de instituciones de la ciudad. Un proyecto que no solo contempla la gestión de bienes patrimoniales, de bienes históricos, sino que además se preocupa también o tiene en cuenta bienes medioambientales, en cualquier caso distintos recursos patrimoniales, encaja plenamente con esta nueva concepción de patrimonio que entendemos que puede ayudar mucho a comprender y asimilar toda la historia de una ciudad como la nuestra. Yo creo que ahora lo ideal es que Vicente nos cuente un poco, con un poco de detalle, algo sobre el proyecto. Gracias. Proyecto me parece un poco excesivo, porque todavía estamos en fase de inclusión de la idea.
se ve la pesquera cómo baja con los peces, porque ves que los peces que están ahí remontan el muro, entonces merece la pena. Seguimos por este muro de hormigón alto que se pretende o se plantea como un lienzo para posibles actuaciones incluso artísticas. Llegamos a un graderío de hormigón que también se plantea como que se convierta en una rampa de bajada hacia la zona. Este es el comienzo de la fábrica de carburadores, donde finaliza el Paseo del Rey, que se planteó también, digamos, que se insistió desde la asociación hace unos años, y es este. Se hizo por insistencia de la asociación. Llegamos aquí y hemos descubierto también unas escaleras de piedra que probablemente pertenecían también al palacio. Continuamos por el Paseo del Rey. Aquí enfrente, en esta puerta, hay unas escaleras que suben, que entendemos que era la bajada natural del rey, y que planteamos que aparezca aquí un pantalán en el agua para que fuera la salida natural del palacio al agua, porque en su momento también hubo un aprovechamiento piscícola en la zona. Pasamos por el palacio, que tiene unos muros bastante manchados con pintadas, porque bueno, pues entendemos que al no ser un paso, sino que es un fondo de saco, pues no se visita lo suficiente. Y luego la senda sigue, aquí aparece en el 12, aquí, aparece un manantial que hemos descubierto que está prácticamente a la altura del río, pero más arriba, en la zona prácticamente de la calle, también hay unos restos de manantial. Y luego sería pasar por debajo del puente del Poniente para salir a la zona de Huerta del Rey. ¿Por qué planteamos la bajada por debajo del puente? Pues para que sea más accesible todo. No tengamos que pisar el asfalto, cruzar por una zona que es aquí. Es un cruce más o menos peligroso, y así evitamos, hacemos que la llegada sea fácil, sea una actuación blanda y se pueda subir a la Huerta del Rey. ¿Cómo planteamos la actuación? Pues como si fuera una línea paralela al agua, que se vea, pero que sea una intervención respetuosa con el medio ambiente, una actuación blanda, para que todo el mundo esté a favor, porque yo creo en el medio ambiente del río, porque lo conocemos y lo estamos intentando respetar y salvar, y bueno, pues me gustaría que la participación de todos los que estén, que estéis aquí y los que podamos aportar. Y ahora nos permite pasar a leer la palabra. José Luis, es tu turno. Gracias. Voy a procurar ser breve también, porque si no, con lo que comentaba Eduardo, en el año 2011 UNESCO puso una recomendación que llamó del paisaje urbano histórico. Hoy la clave para trabajar en cualquier elemento urbano con valor patrimonial es eso. También es verdad que todavía no está muy claro qué es eso del paisaje urbano histórico y cuál es el método para aplicarlo. En nuestro caso, pensamos, pues, que eso es el elemento más importante que puede aportar, en este caso, Valladolid. La idea sería, hay una pregunta cuando se reflexiona sobre paisaje, sobre si el paisaje es la escena que vemos o el mundo en que vivimos. Contestar una cosa u otra cambia completamente la perspectiva. Particularmente, soy partidario de pensar exactamente igual que hace el Convenio Europeo del Paisaje, que el paisaje es el mundo en que vivimos. Y en el campo del patrimonio no es más que reeditar un tema también muy antiguo entre la conservación activa y la conservación pasiva. Eso también quiere decir, en este caso, y a propósito de esta propuesta, de este proyecto, que hay que entender los patrimonios urbanos, no entender que hay una joya determinada, que puede haber algún elemento excepcional, pero incluso ese elemento excepcional solo tiene sentido relacionado con un contexto, en el espacio y en el tiempo, porque si no, no estamos hablando de paisaje. De ahí la importancia de una propuesta de este tipo, que sea cual sea el elemento central,
central que se plantease tiene el valor de empezar a dar una mirada mucho más amplia, mucho más integradora y que entiende, en efecto, cómo es el patrimonio hoy. Y sobre todo, la siguiente cuestión que es importante es qué construimos de cara a lo que ha dicho Eduardo. Hay que, lo que se evalúa es un plan de gestión. Un plan de gestión de la ciudad. Y por tanto, eso, el pensar, el reflexionar, el construir un plan de gestión que intente abordar cómo articular todas estas cuestiones de la vida cotidiana, de toda su historia. Valladolid tiene una historia muy rica, con muchas luces y con muchas sombras de cara al patrimonio. Así que la reflexión no es más que beneficiosa, por lo menos para que seamos conscientes de dónde estamos y a dónde queremos ir. De ahí que una propuesta de este tipo, que aúna el elemento cultural, el natural, incluso el escénico, el marco escénico, y que forma parte de la vida cotidiana de todos los vallisoletanos, sea extraordinariamente importante para ir construyendo esa visión de la ciudad que estamos planteando. Cerca de los muelles del canal de Castilla.
gestión, como esta que tenemos aquí, que el río Pisuerga pasa por Valladolid, o la playa de las Monedas, o cómo entender la Rosaleda, o cómo entender la tradicional apertura visual histórica de la ciudad hacia el río. Es un límite. Sin embargo, igual que en el Prado de la Magdalena, el principal lugar de esparcimiento y las principales pistas y pistillas de Valladolid estaban enfocadas hacia el río Pisuerga. Es ahí donde nos encontramos con los espolones, el espolón nuevo y el espolón viejo. Son miradores, es donde se iba a pasear, es donde nos encontramos con las huertas, que es algo que la ciudad de Valladolid tiene muy poco reconocido y muy poco explotado. Antes que la Huerta del Rey, que es la finca privada, con su palacio, con jardines, ojo, un coto de caza, donde soltaban venados, donde soltaban jabalíes para que cazase Felipe III, con un palacio real en el medio, con una pinacoteca impresionante, de las pocas que había en Europa en aquellos momentos. Esa huerta responde a una tradición previa. Son las huertas tradicionales de la burguesía vallisoletana, o bien de algunos medios vallisoletanos que tenían su finca en la Recreo. Estamos ante el mismo concepto, con un precedente más lejano, de las villas romanas. Tenemos la casa en la ciudad, pero el fin de semana vamos a merendar, vamos a la finca y vamos a esparcirnos. En otras ciudades como Toledo, el concepto de los cigarrales, es algo parecido a lo que hemos estado viendo aquí, sí ha sido explotado. Bueno, pues todas estas cuestiones son cuestiones que creo que la ciudad de Valladolid, y a través a lo mejor de un paseo como este, podemos ir poniendo en valor, podemos ir, repito, no para reconstruir nada de una forma mimética, pero sí existen los suficientes vestigios como para poder ir reintegrando esa legitimidad, esa legitimidad, que podamos leer a través de algunos signos, con algunas ayudas pertinentes. Yo no soy arquitecto, pero aquí, tanto en la mesa como en la sala, estoy viendo muchos muy buenos arquitectos que son capaces de poner en valor y de hacer esos guiños necesarios para que podamos leer y los vallisoletanos podamos entender cuál es la importancia del Pisuerga. Por lo tanto, acabo ya el valor patrimonial del Pisuerga. Creo que es, a pesar de esa calidad de frontera y de que el río Pisuerga son las esquemas, el Pisuerga, perdón, el río Valladolid es el esquema, son las esquemas. Pero a pesar de este otro río que pasa por Valladolid, la caracterización patrimonial que podemos sacar del mismo hacia la ciudad es muy superior a la de otras muchas ciudades que sí cuentan con ríos atravesados, perdón, de ciudades atravesadas por un curso fluvial. Por lo tanto, creo que se manos a la obra, y como ha contado Francisco San Luis, pues no solo desde ese punto de vista histórico-monumental, sino también reconociendo esas otras páginas de la historia, de las vivencias de los vallisoletanos, que no por menores tienen menos importancia, todas ellas nos permiten leer el libro de lo que es Valladolid y sumado, por supuesto, también a los valores paisajísticos estrictos, a los valores naturales y también a los valores inmateriales, es decir, lo que significa a través de la literatura, de la vivencia, de lo que sienten ustedes o han vivido del Pisuerga cada uno de ustedes desde niños. Todo ese compendio hay que darlo forma, como comentaba José Luis, hay que gestionarlo pues, de una forma innovadora. Yo acabo ya porque vamos a ver si somos muy breves y así ustedes pueden intervenir. Gracias. Años vienen avenidas, se llevan
El caso es que el problema, el río se convierte en un problema para la ciudad y la ciudad termina incluso soterrando las esquevas porque son problemas de enfermedades a mediados del siglo XIX y por último ya del todo termina por olvidarse de la esqueva y la saca por fuera de la ciudad al principio del siglo XX. Yo creo que también habría podido hacer lo mismo con el Pisuerga si hubiera tenido oportunidad, pero como era muy costoso no ha podido hacerlo. El caso es que hay un cambio radical de tendencia a finales del siglo XX. Hay dos proyectos fundamentales para la ciudad que son el proyecto de protección y ordenación de las orillas de las esquevas, de las nieves, perdón, en 1992, el cual se produce un cambio radical en la ciudad, y el siguiente se realiza en el 2005 con el plan especial también de las riberas del Pisuerga. Son dos intervenciones lineales que sirven fundamentalmente para vertebrar el río como parte fundamental de la ciudad, para que la ciudad vuelva a tener integrado el río como lo tenía hace siglos y no como ha terminado por darle la espalda. Eso supuso una revolución impresionante. Deberíais de ver cómo eran las imágenes, bueno, supongo que así conoceréis de cómo eran las riberas antes de todas estas actuaciones, sobre todo, no, sobre todo, bueno, al final si quieres, o sobre todo las riberas de Esquivar, como venía diciendo. Esas intervenciones son lineales y ya digo, básicamente sirven para vertebrar el río, la ciudad y el territorio y sobre todo dándole un uso lúdico deportivo. Sin embargo, el reto actual es dar un paso más allá. Tenemos que intervenir desde un punto de vista multifocal. Digamos que no es solamente aprovechar solamente uno de los recursos que nos puede ofrecer el río en la ciudad, sino que hay que poner en valor múltiples aspectos asociados. Por ejemplo, tenemos el valor natural de las riberas, que estamos hablando y vamos a tener hablando hoy de todos estos. El histórico, en cuanto que tenemos elementos patrimoniales tremendos, como puede ser el ingenio de Ciriaurre, el final del canal de Castilla, las Ardenas que se van a rehabilitar dentro de poco. Tenemos valores científico-tecnológicos. Por ejemplo, contamos con el puente de hierro, el puente colgante, que es el primer puente de su técnica en España. Contamos con valores patrimoniales, contamos con valores culturales, todo lo que se desarrolla en Valladolid, en la corte, a principios del siglo XVII, en torno al Pisuerga, los proyectos de hacer navegables los ríos de Castilla y León, por ejemplo, el Pisuerga. Tenemos los proyectos de plantación de todo lo que son las moreras, que estaban destinados hacia la implantación de una industria de la seda en Valladolid. Hay un montón de factores, digamos que culturales y laterales, que todos inciden a la hora de buscar un proyecto más rico, como yo creo que pretende el que traemos hoy aquí. Digamos que una de las, aparte de las intervenciones multifocales, otro paso más allá tiene que ser también las intervenciones transversales. El viernes pasado, por ejemplo, hicimos la presentación en la Junta de Castilla y León de la solicitud de incoación de dos puentes históricos en Valladolid, como VIC. Entendemos que son fundamentales para rescatar ese suelo público, ese espacio público a la ciudadanía, que dejen de ser simplemente meros elementos de unión entre dos orillas y pasen a ser también elementos de disfrute, elementos culturales que puedan ser también apropiados de nuevo por parte de la ciudadanía como elementos que siempre han sido hasta que el coche ocupó sus lugares. Y nada más, paso al testigo al siguiente. Restauración o la recuperación del patrimonio
conservación, incluso fomento de los valores naturales. Estamos José Manuel y yo, voy a hacerte portavoz, pero en el momento en el que quieras me cortas y vete. Todas las fotos que vamos a ver son hechas por él en Valladolid, en el río. Es decir, no vamos a hablar de especies que no vais a ver o que no se pueden ver, se pueden ver. Y quiero empezar con una frase rescatada de Vicente. Vicente ha dicho cosas que pasan. En un momento de su discurso ha dicho cosas que pasan. Desde el punto de vista natural pasan muchas cosas en el Pisuerga, muchísimas cosas que no vemos o que no estamos acostumbrados a ver porque no nos han enseñado a verlas, pero que están ahí. Y pasan cosas, no solamente que podamos ver X especies, las que vamos a poner aquí, y muchas más, porque de aves, por ejemplo, son unas 60, entre 60 y 70, las especies que están a lo largo del año en el tramo urbano. Hablo del tramo urbano, desde el Puente Mayor vamos a coger hasta el Puente de la Espanta. Entre 60 y 70 especies, que se dice pronto, de aves, más algunas joyitas como nutrias, como jinetas, ¿no? Que están ahí, que no las, no sabemos que están, pero que están. Entonces pasan muchas cosas desde ese punto de vista. El río Pisuerga tiene un bosque de ribera, más o menos conservado, dependiendo del tramo. Eso sí, muy constreñido al talud. La ciudad se asienta sobre la terraza más moderna, ¿no? de las terrazas pluviales del Pisuerga. Se asienta sobre la última y ahí, entre la lámina de agua y esa terraza, pues hay unos metros y hay un talud, que en algunos casos yo creo que es lo que ha librado al bosque de ribera, ¿no? El bosque de ribera es el bosque que acompaña a las riberas, que está formado en Valladolid principalmente por álamos y chopos, acompañado de fresnos, olmos, cada vez menos, espinos albares, rosales silvestres. No tiene una estructura como tal de un bosque de ribera bien conservado, porque ya que está muy constreñido, una línea muy fina entre lo que ha urbanizado la ciudad y lo que ha dejado ahí sin urbanizar. En algunos casos, no sé si porque no se ha querido, porque no ha habido, antes comentábamos que no ha habido mucha presión urbanística, en algunos sitios, en otros sí, ¿no? Ha desaparecido. Entonces, el bosque de ribera, bueno, está más o menos ahí presente, y en algunos sitios puntuales se solapa con los parques, ¿no? Eso le da una continuidad, ya no como bosque, sino pero como espacio verde es interesante. Por ejemplo, en la Rondilla, el bosque de ribera se solapa con el parque de la Rondilla, y es muy interesante cómo interactúan ahí los dos espacios. El río es muy homogéneo en la ciudad. Lo que es el paisajísticamente, si miramos en foto aérea, pues es una línea más o menos con dos líneas a los lados, verdes, que sería el bosque de ribera, y hay dos puntos muy interesantes que dan heterogeneidad a esa continuidad línea, ¿no? Que son las islotes del Palermo, por el propio islote, ¿no? Es un sitio donde hay tres espacios aislados de las orillas, y eso hace que sea visitado por más especies animales que un sitio donde el acceso es mucho más cercano. Y otro punto de diversidad es el entorno de la playa y la pesquera de ahí de la playa, que le da diversidad desde el punto de vista del cauce, ¿no? Del río. Ahí hay corrientes, hay unos elementos que no aparecen en el resto del río. Y eso también hace que ahí se acerquen especies distintas o algunas más especiales, o que algunas tengan determinada carencia por ese sitio, porque es el único en toda la ciudad que le da ese punto de diversidad. En cuanto a fauna, pues la verdad es que el grupo faunístico más interesante, más importante, es el de las aves. Las aves tienen capacidad de desplazamiento aéreo, lo que les permite escapar fácilmente y les permite estar alejados de los humanos, ¿no? Los mamíferos no tienen esa capacidad. Entonces, las especies de mamíferos son muy contadas. Hay una especie muy interesante como la nutria, pero también hay erizos, hay alguna jineta. Sin embargo, las aves es el grupo gordo, ¿no? Hace años, cuando yo era pequeño, había también anfibios, había reptiles, había ranas, había culebras de agua, había galápagos, leproso. Ahora ya esos grupos están o desaparecidos o casi, ¿no? Nunca se puede decir esto está desaparecido, porque había que hacer prospecciones y a veces te aparecen cosas que no crees que están. Vamos a ir pasando así muy rápidamente. Pues el río es un río ancho, lo que da lugar a que haya dentro de las aves como tres grupos grandes, ¿no? Así, unas pinceladas muy a brocha gorda. El grupo de las aves que están en el río, el grupo de las aves que están en el bosque de ribera, y el grupo de las aves que sobrevuelan el río, ¿vale? Esos tres grandes grupos son los que podemos ver.
Dentro de los que están en el río, pues cormoranes, por ejemplo, los cormoranes en invierno pueden ser muy abundantes y es un espectáculo verlos como pescan. Un espectáculo. Esto es una pequeña joya que hemos tenido todo el invierno. Es un martinete, es del grupo de las garzas. Y esto está escondido ahí en la zona del Palero, en el puente del Corte Inglés, en esa zona se han movido 5 ejemplares, creo. Por el puente medio también. Y es una pequeña joya porque estas aves son estivales. ¿Qué hacen aquí en invierno? Pues han estado aquí, pues estaban muy a gusto, ¿no? Pero aparte de la anécdota de que estaban muy a gusto, esas son cosas que están pasando. ¿Por qué un ave que es estival permanece durante todo un invierno aquí cuando tendría que estar en África? Bueno, pues solamente con este pájaro podríamos estar todo el invierno viendo qué hace, por qué, qué come, de qué se alimenta en las épocas en las que no debería estar. Vale, eso son cosas que pasan en la ribera. Aquí lo vemos en vuelo, con la ciudad detrás. Esto es una garza. Las garzas reales también hay, pues, por el Palero hay dos, no sé si habrá alguna más por el Puente Mayor, creo que son 3 o 4 las que suele haber en invierno. Pescadoras natas, ver pescar este pájaro es una gozada. Y lo tenemos aquí, al lado. Esto es una rareza, entre comillas, es una gaviota, una gaviota sombría. ¿Qué hace una gaviota sombría? Que es un pájaro de mar en el Pisuerga. Bueno, pues también nos enseña que hay algunas especies marinas que en invierno penetran al interior y que se pueden quedar en algún sitio. Es un joven, tiene un plumaje juvenil. Otra cosa que nos puede enseñar, qué diferencias hay entre el plumaje juvenil y el plumaje de adulto. Todo eso simplemente poniéndonos en un mirador, ¿eh? No hace falta moverse mucho. Un andarrio chico, que también es una especie muy ligada al agua. Otra joyita, el martín pescador. ¿Vale? Hay varias parejas, creo que 4 o 5 parejas en todo el tramo urbano. ¿Vale? Es un pájaro que vuela muy raso, emitiendo un sonido muy agudo cuando vuela, y ahí le vemos pescando con un pececillo y posado en una estructura urbana, se puede llamar. La bandera es el grupo más gordo, el grupo más amplio es el de las pequeñas aves, ¿no? Las paseriformes, hay un par de banderas, mirlos, le llaman el polo torda, ¿vale? Petirrojo. También con estas aves podemos ver que son más abundantes en invierno que en verano. Hay otras aves que están pasando ahora. Hay aves que pasan durante un mes, la presencia es un mes nada más, porque están yéndose desde África hasta el norte de Europa. Y eso pasa aquí en nuestra ciudad, en nuestro bosque de ribera, ¿vale? Porque lo tenemos. Si no lo tuviéramos, no pasaría estas cosas. Guerrerillos, carboneros, 3 especies de carboneros, aquí hemos pasado en un momento. Este es un guerrerillo, este es un carbonero común y este es un carbonero gazapín. 3 especies del mismo grupo y que se pueden ver juntas. Gorriones, los gorriones te parecen un ave invisible. Bueno, voy a cuento un poquito de cada cosa que hay aquí, pero hay 60 especies o más, podríamos estar aquí hablando toda la tarde. Vale, los gorriones están desapareciendo de las ciudades. Hay ciudades que se han quedado sin gorriones, Londres no tiene gorriones. ¿Vale? Y eso tiene que ver muchas veces con la desaparición de los bosques urbanos, aparte de otras cosas. Cuervo tizón, cirqueros, urrucas, un macho y una hembra. El macho es el del capirote negro, la hembra es el del capirote marrón. Eso también se puede observar en el río. ¿Vale? Es decir, que podemos, desde una estructura que hacemos para la recuperación del patrimonio arquitectónico, podemos poner un observatorio de aves ahí y estar viendo, utilizando el patrimonio arquitectónico para ver aves. Es decir, la compatibilidad de la que se ha hablado es clara en este caso. Rizones, un macho hembra, un mito, una gata de otro mundo. Estos son ejemplos de lo que hay por aquí. Otra pequeña joya, un rayizuelo listado. Esto es un pájaro que suele estar en invierno, son invernantes y a veces aparecen en grupos minerales. Yo creo que lo estoy viendo. Vamos a pasar, todo esto está en madera. Los peces, alguien ha comentado que en la pesquera se podían ver subir y bajar peces. Esto es un barbo sacado de una casa del río, este es un barbo en cautividad, esto tengo yo. Pero desde la zona concreta donde se pretende actuar, se puede ver un aspecto de la biología de los peces muy interesante, en este caso el barbo, que es la reproducción. Cuando llega la época de reproducción de los barbos, lo que hacen son migraciones río arriba. Y para eso remontan obstáculos. ¿Qué obstáculo tienen en Valladolid? La pesquera. Pues, y la pesquera la remontan. Y es muy interesante ver cómo empiezan a saltar, como los salmones. Pero a su nivel, claro, no dan los saltos tan grandes como los salmones, pero también lo hacen. Entonces, te puedes quedar pasmado ahí durante horas, en mayo, en junio, viendo barcos saltar. Bueno. Y la zona en concreto, pues
ver algunas fotos hechas en la zona en concreto. Esto es el puente mayor, con una garza y un cormorán, una cigüeña y una garza, cormoranes en la pesquera, cigüeñas sobrevolando, garzas, cormoranes, todo está hecho en la misma zona. Y un par de ejemplos de la fauna mamífera, ¿no? Que no se ve tanto, pero bueno, por ejemplo, rastros de nutria hay por muchos sitios del río, y jineta, por ejemplo, en el islote del Palero, allí el invierno pasado estuvo jineta, no la vi, pero vi los excrementos. Entonces, ha estado, ahí ha estado porque la ribera ahí está bien conservada. Y creo que con esto acabamos. ¿Cuánto pincelante de mí? ¿Y así? Bueno, pues muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a todos. Nosotros hemos terminado, por lo menos, el primer propósito, que era haceros ver en qué consiste este proyecto, cuáles son las riquezas y cuál es la importancia del tramo en el que se pretende actuar, y ahora es vuestro turno. No sé si en primer lugar hay alguna duda o algún aspecto que deba ser aclarado. No sé si quizá, Vicente, podrías explicar con un poco más de concreción el proyecto. Igual podría resultar interesante si es que no hay una intervención primera. Si es que no hay alguna pregunta, así de inmediato. Yo prefiero preguntas. Sí. Pero bueno, el proyecto empezó porque me puse en contacto con Eduardo, que es compañero mío de clase del colegio. Me pregunté una cosa para ver si me informaba, y lo que me hizo fue prepararme esto, que es, bueno, pues a mí me parece una barbaridad. Empieza, como os comentó, porque yo soy de la Asociación de Miembros de Fisuerga, y lo que hacemos muchas veces es proponer cosas a las organizaciones, al Ayuntamiento, a Confederación Hidrográfica del Duero, para hacer que, claro, que nos parecen a nosotros cosas interesantes. Nos dedicamos también a la limpieza, a quitar troncos, a desbrozar sendas, etcétera, etcétera. Pero también nos apetece proponer cosas más, no sé cómo llamarlo, artísticas. Esta es una porque, bueno, yo creo que la Huerta del Rey es una de las partes importantes de la historia de Valladolid, porque vino cuando tuvimos la corte aquí unos años. Entonces, la gente no lo conoce y creemos que no tiene que conocer. Seguramente, cuando se hable a la gente de Valladolid del ingenio de Zubiaurre, no sé si se habrá de pensar que es una marca de butilo o algo así, porque no sabe lo que es. Nadie, muy poca gente ha pasado por debajo del Duque de Lerma, por ejemplo. El paseo que hemos propuesto, el pasar por debajo del Duque de Lerma es una preciosidad. Merece la pena pararse un rato y mirar y escuchar el río desde ahí y ver los barcos que suben por el muro. Es que parece mentira, dices, ¿esto dónde estoy? En el proyecto, la propuesta, que es una línea, que es una senda blanda, muy importante, porque, y lo que hablaba antes del paso por debajo del puente, estamos proponiendo que se pase por debajo de los puentes a lo largo de toda la ciudad. Hay varios puentes por los que no se puede pasar. Hemos abierto paso y ahora se puede, pero necesitamos que se remate, porque yo creo que los espacios que hay debajo de los puentes son muy interesantes. El otro día estuvimos, Juan y yo, por la zona del puente de la Hispanidad, y hay un espacio increíble debajo de ese puente. Hay dos espacios increíbles debajo de ese puente. Entonces, darle vida al río, y lo que hemos hablado, lo que ha hablado Petu, patrimonio. Pero el patrimonio para mí no es solo arquitectónico, el patrimonio es que esos animales que hemos visto aquí, que yo añado, que yo tengo fotografías de abejaruco. El abejaruco, que es un pájaro precioso verde, que se pasa por aquí de vez en cuando, pues dices, esto hay que salvarlo. ¿Y cómo se salva? Pues haciendo que se proteja. ¿Cómo se protege? Pues lo que decía Petu, aprovechando las partes arquitectónicas del río para anclar cosas como pueden ser observatorios de aves o casas nido, que los bosques ahora no tienen nidos porque no les damos tiempo. Entonces, cuando hablamos del libro de Javier Perejil, nos cuenta que había pajareras, que había caza, que había muchas cosas relacionadas con los animales, y en vez de que haya pajareras, ¿por qué no que haya observatorios de aves y por qué no haya casas nido para ellos? Entonces, bueno, creo que es un proyecto o una idea que puede ser muy rica en muchos aspectos, y allí, antes os he lanzado el guante, espero que lo recojáis y me lo lancéis a mí. Si hay alguno que quiera
sobre el posible uso ciclista de estas vías. Lo digo sobre todo en relación a que en la otra orilla del río, una vez que la intentó transitar en bici, hay algunas partes en las que había un resto histórico como estos que comentáis, y ello supone un impedimento para el tránsito normal. No sé si habría una solución técnica para que el posible uso de la bici no fuera este impedimento. Me alegro de que hagas esa pregunta. Es algo que estamos meditando bastante, porque en un principio esta intervención es una intervención, como he dicho antes, blanda. La bicicleta es ciclista, bastante ciclista. Ocasional. Vale. Como bien sabes, hay veces que los ciclistas son muy respetuosos y hay veces que no lo son tanto con las velocidades. Aquí, como hay un talud muy pronunciado, la anchura del paso no puede ser muy grande, porque no da. Entonces, en un principio no hemos pensado en que sea ciclable, porque vamos de menos a más. Vamos a que se pueda pasear, a que nos podamos asomar a ver un pájaro, pero en un principio yo entiendo que las actuaciones en las dos diferentes orillas quizá deberían ser diferentes. Esta sin pavimento, quizá la otra más pavimentada. No sé a qué te refieres cuando me dices que hay sitios donde no se puede ir con bicicleta. Empecé a coger la bici en la ciudad hace unos 10 años. Sí. Y como mucha gente, pues empiezas con temor de por dónde vas a ir. Hablando con gente, me comentó, pues hay una ruta al lado del río. Yo vivo en la zona sur, en Parque Alameda, en parques obviamente con rutas iguales. Y a la hora del río, pues intenté venir por la orilla de la ciudad, al sur, ¿no? Sí, a la y ahí... La oeste. Estaba bastante bien, pero en ciertos lugares había un estrechamiento total por la zona de Tenerías, algunas avenidas. El hecho es que el uso como ciclista habitual para utilizarla habitualmente, para ir al centro, para ir a toda la salida, que no había sucedido, podría ser muy agradable, pues se veía interrumpido con ese momento casi tenía que coger la bici al vuelo y pasar unos pasos. Sí, bueno, yo creo que eso está solucionado. Me gustaría que te pasaras por ahí porque está solucionado a medias. De una forma que, bueno, hay discusión al respecto, pero ahora mismo antes había, creo recordar, a ver si me equivoco, había unas escaleras que bajaban de un club de piragüismo y luego estaban los lavaderos que se estrechaba mucho el espacio. Bueno, la solución de los peldaños en el club piragüista se ha solucionado con una anchura de 2 metros y algo, y el paso por los lavaderos se ha solucionado de una forma que, bueno, es discutible, pero se ha puesto un tramés encima de medios lavaderos que también es ancho. Entonces ahora el ciclista sí que puede pasar con cierta comodidad. Yo lo decía pensando más que en el ciclista que decías tú, que puede ser incluso molesto porque va rápido y demás, en que muchas familias con niños, que es un grupo habitual con la bici, antes de llegar a estas zonas del exterior de la ciudad en las que se circula bien, pues salir por el paseo de Zorrilla o otra zona podría ser muy incómodo. En cambio, utilizar esto como una ruta tranquila para los domingos circular, pues que podría ser una forma de... Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero ya te digo, en el margen que te has recorrido tú, ahora yo creo que se puede hacer relativamente fácil. De hecho, yo veo familias con niños paseando por ahí. Pero que quizá hacer dos rutas ciclables en ambas orillas, no lo sé. En un principio, yo, ya te digo, es una idea, no es un proyecto todavía, pero creo que prefiero que sea más de pasear andando. En el sentido de que mi pregunta es más amplia.
hasta en mayor que fue amor de la ciudad al río. Punto. Yo venía de una ciudad en la que, es la Coruña, en la que se adora el mar. Entonces vi en la Coruña, como ejemplo, que alcaldías anteriores lanzaron un proyecto hace unas 3 décadas o de ese orden, en donde plantearon un proyecto global de incorporación del mar a la ciudad. Le pasaba un poco como a Valladolid, estaba sobre una parte del mar de la Coruña, estaba de espaldas a la ciudad y era zona como medio residual. Y lo transformaron no ejecutando todo el proyecto en un mandato. Lo que sí hicieron fue lanzar un proyecto global de la totalidad de la intervención en la costa, que son unos 20 kilómetros, y yo visité aquella exposición, la hicieron en el centro de la ciudad, aquí sería el equivalente a la Plaza Mayor, un edificio para exposiciones municipal. Toda la ciudad desfiló por delante del proyecto, eso sí, se gastaron un cierto dinero, porque fueron unos 100 millones de pesetas en la época, en el proyecto, que era una preciosidad arquitectónica como proyecto arquitectónico urbanístico, y toda la población veía que los edificios eran ideas, proyectos, ¿no? Y se ilusionó la ciudad con el proyecto. ¿Qué hizo el alcalde que duró 20 y tantos años? Lo pongo como ejemplo, no como modelo de nada, simplemente como ejemplo de estrategia municipal. Es una pena que se me han ido los interlocutores que podían ser sensibles a esto que voy a decir. Ese alcalde, esa corporación, vamos a utilizar ese término, lanzó el proyecto, la ciudad se ilusionó y fue haciendo en cada mandato un tramo. 2 kilómetros, 4 kilómetros, 6 kilómetros, 8 kilómetros, 10 kilómetros, 12 kilómetros, que andan por los 18 kilómetros. Entonces la ciudad veía que en cada mandato cumplía y decía, ah, ya tengo otros 2 kilómetros, y otros dos, y otros dos, y otros dos. Y eso le permitió tener las mayorías absolutas durante 5 mandatos, me parece que fueron. Es una idea, por eso, en fin, la pena que no hayan podía copiar algo de ese enfoque, ¿no? Entonces cuando llego a Valladolid, traté de replicar esto con antiguos miembros del ayuntamiento, con concejales y concejalas de corporaciones anteriores. He compartido esta reflexión y la respuesta que oí en varias ocasiones fue sí, somos muy sensibles al río, porque hemos concebido 18 intervenciones. Pero yo no, es que no quiero 18, quiero una única intervención global en la que se visualice qué quiere hacer la ciudad con el río de forma global. Y luego ya ese enfoque global luego será desagregado en múltiples intervenciones que tendrán su particularización y seguirán ejecutando a medida que vaya habiendo dinero para ir desarrollando. Y veo que en el caso del río es mucho más rico todavía de lo que yo me imaginé, que no sabía que había tanto pájaro y tanto animal y que había esta riqueza. Y esto había mejor. Mi crítica, y con esto termino, mi crítica a todas las intervenciones, a esta no, porque acaba de presentarse, además el objetivo de esta no es tratar el río entero, es tratar el proyecto que estáis presentando, para que no hay ninguna objeción. Mi crítica hasta hoy, en estos 40 años, es que todavía no he visto, a lo mejor existe, pero yo no he visto un proyecto de integración global del río en la ciudad que ilusione a la totalidad de la ciudad, que todos aplaudan cuando se vayan presentando trozos del proyecto, como puede ser. Mira si se ha querido mal al río, que en su momento se destruyó el espacio con mayor diversidad de todo el río, que era el cruce del Guadalquivir. O sea, a mí me pasa lo contrario que a ti. Yo, como soy de interior, cada vez que voy al mar, flipo con cómo tratan la costa, no siempre, ¿eh? Pero los ríos, por tradición, hasta ahora mismo, son muy maltratados. Los ríos son los eternos maltratados del medio natural, ¿no? Y son sitios donde se ha tirado la porquería, donde se sigue tirando la porquería, donde sigue llegando nitratos y fosfatos de la agricultura. Los ríos están hechos polvo. Eso desde dentro. Y desde fuera, ya te digo, Valladolid destruyó su espacio más interesante, donde había una colonia de Milano Negro, donde no sé si llegó a ver garzas criando ahí, no lo recuerdo, pero Milano Negro seguro, y era una isla. ¿Y qué hicieron? La arrasaron. O sea, fíjate hasta qué punto se ha querido mal al río. Hombre, yo creo que
edificios, en la colonia, por poner un ejemplo, había edificios que bloqueaban el paseo marítimo y hubo que llegar a acuerdos con la propiedad, que eran parcelas bastante grandes, empresas de mucho volumen, de la Coruña, había una parcela particular con un chalet particular que estaba encima del acantilado y impedía que la continuidad del paseo marítimo. Llegó un acuerdo con ellos, con la propiedad, lo que teníamos que hacer en otra zona y el paseo se pudo hacer continuo. La clave es el continuo, no intervenciones aisladas fragmentarias. Eso me parece que es pobre desde el punto de vista de concepción urbanística. Vamos a ver, hay un paseo continuo que abarca casi la colonia, es el municipio de Valladolid, Florín, Izquierda. Desde el principio, desde más allá incluso de la rondilla hasta la última parte de la zona sur, y perfectamente continuo. Y es más, yo no sé si habrá que pasar un tramo rodado puntual, una en dos ocasiones, nada más. Yo creo que no. Una ocasión. Supongo que será aproximadamente unos 6 o 7 kilómetros. O sea, que existir, existe. ¿Vale? Ahora, plan que lo recoja todo este tipo de intervenciones existe también. O sea, si tenemos la esquema que tenemos es por el plan especial de ordenación y protección de las orillas de la esquema que se hizo en el año 92. No sé si tuviste la ocasión de ver cómo estaba antes la esquema, pero era la típica imagen de... Sí, sí, no recuerdo. ¿Vale? La típica imagen americana de colector de agua rodeado de números de hormigón, así de simple. Hoy en día es muy diferente. Y con respecto a las salidas del piso, vamos a tres cuartos de lo mismo. En el año 2005 es cuando se hizo un plan especial que recoge todo el trazado entero del piso. Otra cosa es que realmente ahora mismo estemos intentando proponer una intervención puntual en algo que realmente falta por desarrollar. Porque realmente, vamos a ver, lo que yo he venido a decir también es que el planteamiento que se hacía en estos dos planes especiales era un planteamiento de integrar un río que le había dado la ciudad a la espalda dentro otra vez. Entonces el planteamiento era de un eje, de un elemento vertebrador lineal, cosa que creemos que sí que se ha conseguido. Ahora lo que hace falta es pasar a la siguiente fase, o sea, puntos estratégicos de intervención que intenten ser multifocales y además puntos intervenciones puntuales transversales, y sean dos tipos de cosas, pero yo sinceramente creo que lo que te estás planteando ya lo tenemos en Madrid. Una cosa, por ejemplo, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho, con parte de lo que has dicho. Efectivamente, como acaba de decir Óscar, en la margen izquierda ya existe esa continuidad y es cierto que hay un plan, pero es cierto que la margen derecha está prácticamente sin tocar. Vamos a ver, se podría haber planteado efectivamente un plan integral para toda la margen. Hasta ahora no ha sucedido, pero este plan, o esto que se proyecta, que es muy concreto, tramo entre dos puentes, evidentemente tendría que tener continuidad. Pero sobre todo la importancia es que así el problema de la ciudad, o mejor dicho, las deudas de la ciudad no están solo con el río, están con el resto del patrimonio. Y el río no es una isla, el río no está separado del resto de la ciudad, el río está conectado con un puente, el puente mayor, sobre el que también hay que intervenir, porque es un puente con muchos valores que hay que estar pendiente de una evaluación y una declaración de interés cultural. Pues que el puente suele estar conectado, muy cerquita está un espléndido espacio, el convento de las Catalinas, recién adquirido por el ayuntamiento, que es una magnífica oportunidad para reconciliarnos con la forma en la que nuestra ciudad ha tratado el patrimonio, y que es un espacio que ofrece una legitimidad sobre nuestro pasado desde muchos puntos de vista y una oportunidad de oro que no podemos desaprovechar, que tenemos que aprovechar. Es decir, que aunque lo que se plantea aquí es una intervención muy puntual, la mirada o la actitud por la que surge este planteamiento puede ser muy importante como una forma de abrir un camino para otras muchas intervenciones. Yo, en el fondo, casi no me he hecho Eduardo. Porque te estaba oyendo a ti y claro, no se trata de hacer un plan integral con el río. Estamos, además, hemos discutido bastante sobre el tema. Se trata de empezar a que los ciudadanos de Valladolid apreciemos Valladolid.
aprendamos a mirar, que efectivamente tiene muchas sombras, pero no todos son sombras, y sobre todo no construimos el futuro con sombras. Entonces, la idea, y dentro de ello el río, como han dicho también Eduardo, un elemento más. Y entender y apreciar de dónde venimos, todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha hecho mal, todo lo que queda, y empezar a construir una nueva mirada. Y por tanto, más que efectivamente el río es un elemento muy importante y lo estamos viendo, pero es el río con Valladolid y con una, vamos a llamarle, conciencia o una toma de conciencia que a veces da la impresión de que nos ha faltado en general a los que vivimos aquí con lo que es nuestra ciudad, con cómo la vivimos y con cómo la hacemos más nuestra. Entonces, efectivamente, la idea es esa, sigue la del río, pero ahora es el río en la ciudad, con todo su conjunto, también como ha señalado Eduardo. Por cierto, que eso pasa perfectamente con la idea de paisaje y de paisaje urbano histórico. Es que me llama la atención que estamos delante de... Es muy interesante escucharos, porque uno se da cuenta de la cantidad de cosas que confluyen en el río. Y además de todas esas cosas, de todas esas especies, podríamos hablar también de la cantidad de usos que la gente hace en las orillas del río. Abrir una nueva senda o restituir más o menos la continuidad de algunas sendas en esa bosque de ribera, que es de los pocos estados de bosque de ribera, que creo, me parece a mí, que están menos tocados, porque tengo la experiencia de lo que pasó en la orilla del frente y que al bosque de ribera que fue de aquella manera, creo, dejaron algunos pies, pero desapareció muchísimo, deformaron. Y me parece que es interesantísimo poder discutir de todo esto y poder hacer ver todas estas cosas al tiempo y lo complejo que ello tiene. Entonces, escuchándoos, me daba la impresión de que merecería la pena también discutir sobre el equilibrio, quizá, entre las exigencias que se están presentando de conservación de esa ribera, de ese bosque, que es impresionante lo que habéis presentado, y al mismo tiempo, cómo se puede compatibilizar con el hecho de hacerlo más recorrido. En este caso, hablo como urbanista, y dice a los que se dedican a mantener los espacios públicos que se mantiene mejor lo que se usa mucho. Y ojalá una senda de la ribera tenga mucho uso, porque va a ser la manera de que se mantenga bien habitable. Pero al mismo tiempo me pregunto si no puede ser contradictorio con el mantenimiento de la vida silvestre. Entonces, me gustaría, ya que tenemos así un sitio para discutir, si podríamos intercambiar algunas ideas a propósito de esto. ¿Qué nos puede orientar en la búsqueda del, creo yo, delicado equilibrio entre la garantía del hábitat de las especies que nos habéis mostrado y al mismo tiempo el uso de la ribera por los habitantes de la ciudad, sabiendo que son corredores, ciclistas, pescadores, paseantes, paseantes de perros, niños, mayores, jóvenes, de toda clase de... Se puede compatibilizar. Las especies animales, sobre todo las aves, no son tan delicadas como puede parecer. Lo que hay que dar es espacio. Es decir, si hacemos la intervención a la que tú te refieres y dejamos dos árboles, pues vamos a tener pocos pájaros. Pero si la intervención la hacemos con técnicas que sean respetuosas con el medio ambiente, que las hay, y no recurrimos a una técnica obsoleta, que es una escollera, es decir, tenemos los medios y los pájaros son hiperadaptables, y los mamíferos también, ¿eh? O sea, las nutrias se meten hasta el centro de... La nutria ha criado en el esguebo, a la altura de la antigua flanque. Ahí se podían ver perros paseando y cachorros de nutria. Entonces, lo que hay que hacer es una cosa de sentido común. O sea, hay que hacer las cosas con criterio. Lo que pasa es que normalmente el criterio es económico y entonces decimos, ¿qué es lo más rápido, lo más económico? Una escollera faja. En vez de coger y meter menos maquinaria pesada, meter más maquinaria ligera o personas con motosierras o con herramienta ligera y hacer una intervención blanda, ¿no? Es decir, si tenemos que sujetar un talud, hay muchas formas de sujetar un talud. No solamente existe la escollera en el mundo de sujetar los taludes. Existen otras, y los que son... yo no me dedico
si quitamos un árbol y metemos escollera, lo más fácil que pueda pasar, si la escollera está mal puesta, es que el río te descalce la escollera. Y en unos años la escollera esté descalzada y estén las piedras. ¿Qué ha pasado? Igual que te descalzan los pilares de un puente o te descalzan... Pero lo que hay que hacer es tener sentido común, no quitarle espacio al río, porque luego cogemos y le quitamos espacio a la llanura de inundación del río. Y lleva una crecida que tiene que llegar porque la naturaleza es así. Y te viene la punta de 200 años y te inunda un barrio o te inunda no sé qué. ¿Y qué hacemos? Ponemos dos motas. Y las motas lo único que hacen es coger el caudal que, no se, que se tenía que salir aquí, se sale más abajo. Entonces es cuestión de sentido común y de utilizar técnicas que son respetuosas con la conservación. Sí se puede, si en vez de dejar dos árboles dejamos 200 y 4 matorrales, se multiplica por un montón de veces el número de fauna que hay. Claro, si quitamos todo, es de lógica, si quitamos la ribera y ponemos piedras solo, pues... Pero sí, sí es compatible, ¿eh? De hecho se está haciendo. María, ¿por qué están estos señores aquí? Pues porque la sensación o lo que se pretende es eso, es... ¿Cómo se encuentra el equilibrio? Pues hay que encontrarlo. Para que lo más importante para mí es que estos pájaros estén ahí, ¿no? Que podamos pasear todos nosotros. Pero claro, pero hay que verlos. Yo lo que quiero también es verlos. De una forma sensata, lo que dice Petru, pero ¿por qué están ellos aquí? Por eso, porque se va a pretender eso, el equilibrio. Para mí es lo más importante, porque el río es un ecosistema. No es un agua que corre por ahí para que tiremos basura. Entonces, es importante. Casi todo. Perdona. He puesto las imágenes, que es lo que existe, y abajo, buscando imágenes de sendas blandas, la única que encontré en Google, buscando, pues es la senda de los pescadores de Cuellar, que es muy cerca, está muy cerca, porque podríamos pensar, no, es que es una de San Sebastián, es una de... No, está en Cuellar, que es la única imagen que encontré, que está ahí mismo. Bueno, hay muchas más imágenes, pero es que también nos hemos jugado de que... Desde mi punto de vista del urbanismo, las infraestructuras verdes y azules multifuncionales en la agenda urbana española aparecen por 5 de los 10 objetivos, para absolutamente todos, como conectores ecológicos, como elementos de disfrute, la ciudad saludable, de igualdad social, lucha contra el cambio climático, en fin, tienen muchísimas funciones, o sea que sí. También desde el punto de vista del urbanismo tiene muchísimo sentido la preservación de, en nuestro caso además, de un río que efectivamente sirve de tal conector ecológico con el territorio y que además puede articular una red de movilidad no motorizada, etc. Sí, yo creo que el río es el principal elemento del Pisuerga. A mí me parece que ya con eso que se conoce tendría que hacerse una intervención pues de lo más delicado posible, delicada posible en el río. En Madrid, por ejemplo, que está encauzado el Manzanares, pues están haciendo ahora una especie de renaturalización del río. Entonces, aquí lo tenemos todo. Cada día estoy convencido que va a tener mayor importancia porque se juntan todos los elementos importantes que tiene, que es, cada día tiene más valor. Desde la ecología, desde el tema histórico, la belleza, el estar, incluso la navegación, que estás como en otra ciudad, no parece Valladolid. Y creo que ahí se tiene que incidir y hacer un plan general sobre el río para darle la suficiente importancia y la suficiente el atractivo que pueda tener para la ciudad. A mí me parece fundamental y creo que el agua, por ejemplo, el agua va a ser un elemento importantísimo.
muchísimo en el futuro, ya, ya lo es, ya lo es. Cada día, pues, pues los jardines se riegan con agua del río y parece que no, pero tiene, tiene un ahorro para la ciudad y para el medio ambiente, pues una importancia tremenda. La, el tema histórico, la verdad es que es muy bonito. Valladolid es de las ciudades, yo no, otras también lo tienen, pero Valladolid desde luego tiene muchísimos elementos históricos para ser el río algo de primer orden, como el mejor monumento de Valladolid. Incluso cuando se ha puesto ahora en conocimiento general lo del buceo histórico, pues eso es algo que le otorga un valor pues añadido importante. Es que es pionero en esa actuación, por casualidad, porque estaba aquí la corte, pero a mí me parece que está muy infravalorado y muy infrautilizado, y no se le da la importancia que tiene el río en esta ciudad. Y la verdad es que tiene muchas posibilidades y tenemos una joya de río a nivel, en todos los niveles, en todos los niveles, sobre todo faunísticos, pues históricos, pues en todos los aspectos. Y creo que cada día, por lo menos eso lo veo, que tendrá que tener mayor importancia en la ciudad. Yo creo que estamos de acuerdo. Yo creo que las intervenciones que se tienen que hacer en el río son muy, deben ser muy respetuosas, muy delicadas y que favorezcan que efectivamente el río es muy importante. Lo del buzo es verdad que no lo hemos comentado. Tenemos el buzo que se metió en el río aquí, Javi, que es el primer buzo de la historia de la humanidad. Y un aplauso para Javi, que es el que hizo en la celebración, es el que... Y luego tenemos a Nacho, que es el escritor de un libro, La Corte de los Ingenios, que trata de ese tema precisamente. Entonces, bueno, hay mucha gente implicada en muchas historias muy diferentes respecto al río, que es que es tan divertido, que merece la pena meterse hasta el fondo en todo, porque hemos hablado ya de muchos temas, y es que hay muchos más. Entonces, por favor, pues, adelante. Y si no tenemos nada más que hablar, esperamos. Eduardo, no sé si tiene que decirlo. Sí, simplemente quería decir que he hecho. Bueno, usted lo ha dicho. Bueno, ha dicho exactamente que por casualidad y porque estaba aquí la corte. Bueno, la corte no estaba por casualidad. Fue una, bueno, pues, una cosa que sucedió, ¿no? Pero efectivamente, esta visión integradora de la que estamos hablando, pues abarca todo, abarca aspectos culturales y también aspectos patrimoniales. Y todo partiendo pues, de una metodología o de una perspectiva muy clara. Hay que reflexionar primero, hay que conocer, pero también hay que dar a conocer, porque solamente se valora aquello que se conoce. Y algo que nos pasa en la ciudad, no supongo que este defecto, o muchas ciudades adolecen de este problema, nosotros en Valladolid de una forma clara, ¿no? Conocemos mal lo que somos y es una asignatura pendiente y algo que hay que hacer, o sea, conocer y dar a conocer. Parte de lo que se pretende mostrar con esto, o lo que se pretende iniciar, el camino que se pretende iniciar o conseguir, no sé cómo calificarlo, con este proyecto, contempla todas estas cosas a las que